Vamos a hablar de una temática que es bastante general en su título, pero la desarrollé con un hilo conductor en preguntas que hacen o los padres o los dirigentes, padres de chiquitos o algunos jugadores más grandes también. Entonces, toda la temática que voy a desarrollar es con preguntas que nos hacen los chiquilines, o ya digo, dirigentes o padres. Bueno, ¿vamos? ¿Vos lo pasás? Dale. Ay. Bueno, dale, otra más. Bien, la primera pregunta, si no es suficiente entrenar solo jugando al básquetbol. Bien, y la respuesta sería que sí, si en mi caso quiero bajar la panza dos veces por semana, y ahí podría ser afirmativa la respuesta. Pero en general, si nosotros tenemos idea de que formamos a un chiquilín que va a tener muchas exigencias deportivas, nosotros tenemos que darle muchas más herramientas para que ellos también se puedan defender y proteger a la vez. ¿Sí? Bien. Dale. Muy bien. El básquetbol tiene muchas acciones que provocan asimetrías. Una más. Son las carreras cortas y veloces, los cambios de dirección, las paradas con giros, los giros en detención, los giros en movimiento, las carreras hacia el aro, los saltos. 10. Muy bien. Boca arriba, en posición de como de bisagra. Voy a apoyar, voy a levantar las piernas y los brazos a la vez, piernas y brazos a la vez, así como está el compañero. Dale, hacelo. Ahí va. Y voy a contar 10 segundos. ¿Estamos? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Antebrazos y borde externo de pie. 10 segundos. Levanto la cadera lateral. ¿Listo? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Para el otro lado. Acá también podemos ir viendo desequilibrios, porque seguramente va, ¿listo? Arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá también vemos desequilibrios porque tienen más fuerza de un lado que del otro,